No hemos, bueno, nos dijeron acá que iban a pasar con los papás para pasar los traendos, están a 400 metros de acá y luego venirse aquí al área, donde será el homenaje póstumo, después del homenaje póstumo acá, en la escuela, el lugar donde él estudió, se va a realizar también un homenaje póstumo en la iglesia, y en horas de la noche, pues será llevado a su casa de habitación. Siguen acercándose los vehículos. No miramos todavía el vehículo que transporta los restos de Farruko. Bien, allá vienen. Allá vienen. Allá vienen las personas, viene el alcalde del Estor, acompañando, el alcalde de Livingston, perdón, acompañando esta comitiva. En el vehículo, este vehículo me imagino que trae los restos de Farruko Pop. Ya viene cerca, señoras y señores, en este momento les están haciendo una valla y hay aplausos para recibir a Farruko Pop. Ya les vamos a tener la panorámica en este momento. Estamos desde Aldea Chacalté, Livingston, Izabal. Más de 4.400 personas ya conectadas aquí en Bahía 107.9. Bahía se ha pues caracterizado por darle a conocer esta información importante. Vamos a tratar la manera de acercarnos para que usted tenga una panorámica importante acá en esta área. Y como Bahía 107.9 estamos presenciando en este momento más de 4.500 personas. Vamos a acercarnos. Ahí puede observar usted la valla que se le realizó a los restos de Jorge Sebastián Pop, Farruko Pop. Acá una persona lleva una vela en una señal importante de espiritualidad. Ahí podemos observar, aquí está ya el féretro de Farruko Pop. Allá llevan una vela en señal, le dio vuelta todo el vehículo. Es una señal de bienvenida, según lo que me están indicando por acá, que le están realizando a Farruko Pop. Aquí va ingresando el féretro en este momento con las autoridades del municipio de Livingston, Izabal. Es Bahía 107.9. Ahí nuevamente, la segunda, es dos vueltas que le va dando con incienso y una vela también. Acá está el féretro de Farruko y en este instante va a ingresar. Ahí está ingresando. Muchas gracias a los amigos que están pues compartiendo esta transmisión de Bahía 107.9. Ahí está ingresando el féretro de Farruko Pop. Vamos a... Ahí usted puede observar ya familiares, amigos, compañeros de estudio aquí en Chacalté. Están pues sufriendo en este momento porque ya es pues, ya pocas horas de que pueda partir Farruko Pop al camino celestial, en el sentido de que ya llegó a su tierra y luego será sepultado para que luego solo queden los recuerdos. Eso es lo que podemos decirle. Ahí van caminando todas las personas con los restos de Farruko Pop. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bahía 107.9, aquí acompañando nosotros con la información, llevándoles toda esta información a ustedes a través de Bahía 107.9. Señor alcalde, un recorrido fuerte, señor alcalde, somos Bahía. Así es, un recorrido fuerte con este calor.